primeras décadas de la Fórmula 1 son fascinantes. En principio los coches son artesanales y con muchos caballos. Nunca he conducido estos coches, obviamente, pero me puedo imaginar lo que sentían los pilotos de entonces, que iban a gran velocidad con las ruedas estrechas, mucha potencia y obviamente sin ninguna seguridad. Es una época heroica, chapó para esos pilotos que se suben al coche haciendo el signo de la cruz y crean la imagen de caballeros del riesgo que perdura todavía hoy. Son años importantes también por otras razones. Europa sale de la guerra y las carreras se convierten en entretenimiento para la gente. Es la única posibilidad de comprobar el desarrollo de las innovaciones tecnológicas que hacen crecer el nivel de los coches cada día. Décadas increíbles para la diversión y también para la investigación y para el desarrollo. Las carreras son la vida. El resto es solo tiempo de espera. Lo dice el francés Jean Berat, espectacular piloto de los años 50. Para pilotos como él, aquella vida significará demasiadas veces la muerte. En aquellos míticos años, los primeros de la Fórmula 1, las parrillas de salida están llenas de hombres audaces, pero al mismo tiempo irracionales, convencidos de que el destino solo llamará a la puerta de los otros. Lo que aporta el piloto es pura costumbre y concentración, aunque desde fuera pueda parecer algo incontrolable, loco, confuso. Pero ni siquiera hoy se puede permanecer impasible frente a aquellos mastines de la velocidad, aquellos pilotos que lograban dominar coches peligrosísimos siempre a un milímetro de la muerte. La gran aventura de la Fórmula 1 comienza en 1950. Pero antes está nada menos que Tazio Nuvolari, el mítico mantovano volador, capaz de dominar las dos y las cuatro ruedas como si no hubiera diferencia. No se equivocaba Ferdinand Porsche al considerarlo el piloto más grande del pasado, del presente y del futuro. Al final de la Primera Guerra Mundial, Tazio Nuvolari entusiasma hasta tal punto que se convierte para los italianos en el campeonísimo de las dos ruedas, sobrenombre que más tarde sería atribuido a otro grandísimo, esta vez del ciclismo, Fausto Coppi. Quizás algo cansado a causa de tantas victorias en motociclismo, Tazio se concentra en los automóviles. En la Targa Florio y en la Mille Miglia logra victorias históricas, que sobreviven al paso del tiempo gracias a los épicos testimonios directos más que a las pocas y difusas imágenes en blanco y negro de la época. Alguna década después de Tazio Nuvolari, en el año 50, el Mundial de Fórmula 1 afronta sus primeros pasos. El campeonato más europeo que mundial nace en Silverstone el 13 de mayo de aquel año. Siete carreras de las que seis son europeas y una escudería italiana, Alfa Romeo, que domina el panorama. I Nuvolari, Lascari, claro que poi Fangio, Gramilla, John Surtees, eccetera, 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 eccetera. Questa vecchia generazione di appassionati motoristici, soprattutto automobilistici e motociclisti, non dimentichiamoci, il motociclismo uguale, era la stessa stregua. Quando sullo schieramento c'erano 32-34 vetture, erano poche, perché di solito erano ancora di più. Di conseguenza c'era una lotta all'ultimo sangue per la qualifica, perché alcuni restavano esclusi. Perché più di, secondo le piste, diciamo, mediamente 32 macchine potevano partecipare. Invece oggigiorno, in questi ultimi 10 anni, hanno fatto il numero chiuso con 20 macchine, per cui che tu prenda anche 5 secondi di scarto dalla pole position, parti comunque, non hai questo assillo. Mentre allora bastava un centesimo, restavi fuori, tornavi a casa, anche se eri Stati Uniti. Mentre invece i campionati veri, più importanti dell'epoca, era lo sport prototipo. Il campionato del mondo Endurance, che tutte le case facevano, questo sì. Con el equipo Alfa Romeo de aquel año se alineaban las tres Fs, la F de Luigi Fagioli,
la del veterano Nino Farina, que se convertiría en el primer campeón del mundo, y la del gran argentino Juan Manuel Fangio. Contra ellos y contra el gran poder de la Casa de la Serpiente, solo hay un piloto a bordo de su Ferrari. Es un piloto que acelera el corazón de los aficionados y hace que revivan las legendarias proezas de Nuvolari. Ese piloto es Alberto Ascari. Milanés, nacido en 1918, desde el final de la Segunda Guerra Mundial corre en cada carrera del calendario, a menudo formando pareja con su amigo Gigi Viloresi. Gana en los más difíciles circuitos del norte de Italia a bordo de los coches más veloces, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati. Ante la sorpresa general, vence sin parar. Enzo Ferrari se queda impresionado y le hace debutar en Fórmula 1. Ascari, detto Ciccio, è stato un uomo solare, perché era una persona che aveva un fisico, tu lo guardavi e dicevi, ma questo non può mica correre, sembrava uno che poteva avere un negozio, un ristoratore poteva essere. Invece salivi in macchina e diventava Ascari, diventava leggerissimo, straordinario. En 1951 solo es derrotado por el gran Juan Manuel Fangio. Pero en 1952 Ascari no tiene rivales. Al volante del Ferrari 500, que según la leyenda había sido diseñado por el ingeniero Aurelio Lampedri en solo un día, gana 6 carreras, saliendo a menudo desde la pole position. Cuando estaba en cabeza era prácticamente imposible superarle, dirá años después Enzo Ferrari. Sí, porque Ascari tiene una virtud que le distingue del resto de los pilotos. Cuando está al frente, logra apretar tanto el acelerador que se convierte por arte de magia en imbatible. Nadie puede atacarle, ni siquiera el maestro Fangio. Los años 1952 y 1953 son años triunfales, coronados con 2 mundiales con Ferrari. La estrella que más brilla en el palmarés de Ascari es Nürburgring, un capricho del diablo que con su tridente se había divertido trazando un camino en un bosque del norte de Alemania. Una estela de 22 kilómetros de largo, en los que han sido introducidos algo así como 135 curvas, con una escalofriante serie de subidas y bajadas. En aquel anillo dantesco, el gordo Ascari devoró a todos en la edición de 1951 y 1952, mientras que en 1953, cuando estaba cómodamente en cabeza, una rueda de su Ferrari se salió y le obligó a retirarse. De todos modos, y justamente desde aquel lejano 53, ningún piloto italiano ha conquistado el título de campeón del mundo de Fórmula 1. Cansado de los éxitos con Ferrari, Alberto Ascari buscó nuevos estímulos con Lancia. Continúa siendo el más rápido, pero un trágico destino le espera implacable detrás de una curva. Justo como le había sucedido a su padre. Todo ocurre en pocos días, en la primavera de 1955. Ascari le había confesado a su amigo Gigi Viloresi su gran temor a aquel año en el que iba a cumplir 37. Era la edad que tenía su padre cuando murió en el Gran Premio de Francia de 1925. El 22 de mayo de 1955, Alberto Ascari está disputando el Gran Premio de Monte Carlo. En la Vuelta 81 está a punto de completar una formidable remontada en perjuicio de los Mercedes de Juan Manuel Fangio y Stirling Moss. Recupera unos 2 segundos de promedio por vuelta y todos esperan un duelo memorable en los giros finales. De todos modos, los Mercedes se ven obligados a retirarse imprevisiblemente. Ascari tiene el camino libre hacia la victoria. En la salida del túnel, Ascari se distrae a causa de un público enloquecido a ambos lados de la pista después del anuncio del abandono de los Mercedes. Se desorienta y llega muy rápido a la siguiente chicane. Ya es tarde para frenar. Su Lancia se hunde en el mar monegasco. Alberto sufre heridas y se recuperará en el hospital. Pero solo 4 días después está en pie. Está sereno. No piensa de hecho en el vuelo de Monte Carlo, ese que pudo costarle la vida. El 26 de mayo se va a Monza atraído por el rugir de los motores, a los que no se puede resistir. Ascari observa mucho a Eugenio Castellotti, al volante del nuevo Ferrari. Al final de la jornada de pruebas, le pide a su amigo que le deje probar su coche. Será su último viaje.
En la tercera vuelta, Ascari desaparece detrás de una curva, se sale de pista y muere en el acto. ¿Qué sucedió en aquella maldita curva? El accidente está envuelto en el misterio. La sua storia è una storia straordinaria perché ha dentro molte circostanze quasi da giallo, figlio di un pilota morto a 37 anni in una curva a sinistra. Ascari è morto a 37 anni in una curva a sinistra, in un incidente senza spiegazioni, andando a chiedere di provare una macchina non sua, con la camicia, lui che era un superstizioso, cioè proprio la morte del padre aveva innescato una superstizione tale per cui non guidava mai senza il suo casco, la sua maglia, e lui il giorno in cui dell'anniversario della morte di suo padre ha detto fammi fare un giro, una Ferrari a Monza, una morte senza testimoni, di un pilota che aveva vinto due titoli mondiali, che era Dio, perché era l'italiano che aveva vinto due titoli mondiali nell'epoca di Coppi, in un'Italia da boom. Imprescindibles en el desfile de estrellas de la Fórmula 1 son los triunfos de Juan Manuel Fangio, el argentino de hierro, un hombre que en los años 50 acumula 5 títulos con 4 coches diferentes. Los malpensados dicen que tuvo la suerte de encontrarse siempre sobre el coche justo en el momento justo. El argentino sostiene todo lo contrario. En efecto, nadie tiene su capacidad para poner a punto un coche de Fórmula 1. Y cuando su mano no basta, el as argentino nacido en Balcarce en 1911 y de origen italiano, sabe cómo garantizarse el mejor trato de los mecánicos, dándole a los más leales un buen porcentaje de sus premios. È stato colui che apprendeva più rapidamente la necessità del valorizzare i tempi e soprattutto di scegliere le macchine giuste al momento giusto. Ecco perché è diventato il 5 volte campione del mondo allora, perché per allora fu una cosa estremamente difficile. Se poi si considera l'avvicinamento allo sport motoristico di Fangio ad età avanzata, oggigiorno sarebbe impensabile, anzi oggigiorno in qualsiasi sport quando uno arriva a 25 anni è già considerato stravecchio perché deve iniziare a 18. Fangio cominciò a vincere a oltre 40 anni, hai capito? Questo ti dà l'idea. Però ebbe la fortuna di poter condurre quelle automobili che erano già vincenti in se stesso a quell'epoca. Juan Manuel Fangio naturalmente marca la diferencia en la pista. La templanza de nervios y la fuerza de su físico son proverbiales. Un piloto de acero, podríamos decir. Fangio era sicuramente, è stato sicuramente uno dei più grandi piloti del dopoguerra, se non il più grande. E su questa macchina ha fatto delle cose eccezionali. Era una vettura che aveva una montagna di cavalli e quindi era anche molto difficile da guidare, ma Fangio era uno che riusciva a dominare questo tipo di macchina perché veniva da una scuola che era il turismo de carretera argentino, che era fatto con dei vecchi coupé Ford e Chevrolet del 38-39 riutilizzati e rinforzati con dei motori 8 cilindri da 5 litri, 6 litri e facevano queste corse incredibili sempre sulla terra. Abbiamo corso abbastanza insieme. L'ultima corsa che abbiamo fatto insieme è stato il Gran Premio della Quinta de Boa Vista a Rio de Janeiro. Io ho provato a stargli dietro un paio di giri o tre, ma lì mi sono reso conto che c'era un po' di differenza. Comunque sono arrivato secondo non distantissimo. È stata per me la più bella corsa della mia vita sicuramente e quando arrivai mi ricordo che Juan mi ha visto e mi ha guardato e mi ha detto comiste carne de león gino esta mañana. È
El argentino se adjudica el primer título de campeón del mundo en 1951 con un Alfa Romeo 159, venciendo a los dos Ferrari 375 de Alberto Ascari y de José Forilán González. Pero justamente al argentino González le aguarda el honor de inscribir el nombre de Ferrari en el palmarés de oro de los triunfadores de la Fórmula 1. Sucedió el 14 de julio de aquel año en la pista de Silverstone. Pero al final es Fangio, el piloto de acero, quien domina aquellos años, como sucedió en el Gran Premio de Argentina el 16 de enero de 1955. La carrera se disputa en unas condiciones terribles. Son 96 extenuantes vueltas al circuito de Buenos Aires, completadas en 3 horas bajo un calor tropical, con temperaturas superiores a los 40 grados. Uno detrás de otro, los pilotos solicitan los cambios, pero no Juan Manuel Fangio, que empujado por el público local gana doblando a casi todos sus oponentes. En aquel 1955, Fangio está volando hacia el tercero de sus 5 títulos mundiales, el segundo con Mercedes, que al final de ese año anuncia su retirada de las competiciones. También Fangio piensa dejar las carreras a final de la temporada. Ya tiene 44 años y una larga carrera a sus espaldas, iniciada con las agotadoras carreras sobre las accidentadas carreteras argentinas y que continúa en Europa a partir de 1948. Fangio ya es identificado por todos como el maestro, un sobrenombre que le había sido atribuido por Alberto Ascari, su más grande adversario junto al inglés Stirling Moss. Pero el maestro no para de correr en 1955. Las ganas de vencer no se han apagado aún, y quien le empuja a continuar es sobre todo su amigo Juan Perón. Después del golpe militar, Fangio se encuentra totalmente falto de fondos, y para ganar solo conoce una manera. Así, el 2 de septiembre de 1956 llega otro éxito con Ferrari, después de un apasionante duelo con el eterno segundo Stirling Moss y un rocambolesco Gran Premio de Monza, acto final de la temporada. En carrera los golpes de efecto son innumerables. Moss se queda sin gasolina, pero puede ganar igualmente después del repostaje gracias al abandono del Ferrari de Luigi Musso. Así, Fangio puede perder el Mundial. Al menos, debe subir al podio. En su auxilio acude su compañero de equipo Peter Collins, que aun teniendo también posibilidades de ser campeón, le cede el coche y el segundo puesto final. De este modo, Fangio es campeón. Y lo será también al año siguiente, cuando a bordo del Maserati 250 conquiste su 5º y último título mundial. Manuel Fangio ha avuto nel suo periodo qualche cosa in più, perché non bisogna pensare che a quell'epoca non ci fosse la concorrenza, che a quell'epoca non partissero 30 macchine in un Gran Premio, che a quell'epoca non ci fossero delle macchine fortissime, ma anche squadre molto numerose di macchine fortissime. La stessa Mercedes, per cui lui ha corso e vinto tanti titoli mondiali, schierava contemporaneamente a lui altre 4 o 5 macchine nelle stesse gare. Bene, bisogna levarsi tanto di cappello. ...1958 será el año de su retirada... ...y el campeón argentino... ...correrá su última carrera de Fórmula 1 en Francia... ...en Reims... ...el 6 de julio de 1958... ...morirá a la edad de 84 años... ...en 1995... ...dejando un recuerdo imborrable... ...en todos los apasionados del automovilismo... ...tiempos heroicos aquellos de Juan Manuel Fangio... ...coches diferentes, cierto... Pilotos diferentes, está claro, pero también un concepto moral muy distinto. La moral es aquella de Hawthorne, que justamente en Francia, en Reims, frena para no doblar al maestro Fangio. Y esta es quizá la imagen más emblemática de los comienzos de la Fórmula 1. Una Fórmula 1 hoy en día lejana, que vive en el recuerdo de gestos caballerescos, de duelos siempre leales en carrera, de amistades verdaderas fuera de la pista. Y de extravagancias un poco naïf, como poder comprobar el nombre de algunos varones o príncipes en la salida de un gran premio. Era una Fórmula 1 extremadamente humana, pero también era una Fórmula 1 seguramente muy trágica, marcada incesantemente por accidentes mortales.
lo spirito dei piloti non è cambiato né da allora né da oggi e non cambierà mai, perché un pilota deve avere del coraggio intelligente e un'intelligenza coraggiosa, questa è la base. Però, malgrado tutto, oggi che si corre in mezzo a delle sicurezze incredibili, ai miei tempi il discorso era un po' differente. Come potete vedere, questa è una vettura che ha delle gomme che a quell'epoca erano importanti, ma comparate a quelle di oggi sono delle gomme veramente da rotaia. E il problema non è solo quello, perché non c'era assolutamente nessuna forma di sicurezza. Non c'erano vie di fuga, i guardrail non li avevano ancora inventati, navigavamo circondati da serbatoi di benzina che potevano prendere fuoco appena succedeva qualsiasi incidente. Noi non avevamo assolutamente nulla di ignifugo, correvamo con una maglietta così, di lana, perché la lana ci impiega un po' di più a bruciare, e dei pantaloni di popelin molto leggeri e delle scarpe normali, non è che usassimo delle cose speciali. Además de muchas señales de luto, los años a caballo entre los 50 y los 60 son testigos de retiradas de grandes marcas como Alfa Romeo, Mercedes y Maserati, y la confirmación de escuderías y pilotos de lengua inglesa. Pero sobre todo en 1959 llega a la victoria final un monoplaza con el motor montado en posición central, detrás de la espalda del piloto, en lugar de hacerlo delante, como había sido casi una regla en todos los campeonatos disputados hasta 1950. Aquel año el éxito le llega un poco sorpresivamente al australiano Jack Brabham con el Cooper Climax. Pero la otra novedad fundamental tiene que ver con la escudería ganadora. El Cooper es una realidad artesanal que construye coches de Fórmula 1 y 2 con el exclusivo objetivo de correr. La nostra macchina del 1960 era una gran macchina. Con essa, Jack Brabham ebbe un incidente a Monaco, ma poi vinse in sequenza i 5 successivi Gran Premi, ipotecando il mondiale. El Cooper es un peso ligero respecto a los mastodontes que corren a su lado. Pesa cerca de 100 kilos menos que los Ferrari, una ventaja que aumentaba en 30 kilos con los otros dos coches en condiciones de carrera. Después del Cooper llegaban los BRM, los Brabham, los McLaren y muchos otros. Se trata de coches minimalistas, pensados por una nueva generación de constructores, jóvenes, ambiciosos y libres de compromisos. Emergen desde el movimiento británico de las carreras del periodo posbélico y su ingenio, basado en soluciones de bajo coste, viene de décadas de aprendizaje. A su vez, surge una serie de nuevos pilotos y de proyectistas de talento cuya inventiva parecía estimulada por las penurias financieras de aquel periodo. Termina, por lo tanto, la era del monopolio de los coches producidos por los grandes fabricantes de automóviles. En aquel 1959, todo se juega en la última carrera del campeonato sobre la pista de Sebring, en América, el 12 de diciembre. El gran favorito, Stirling Moss, es obligado a retirarse a causa del enésimo problema mecánico en su monoplaza. El Ferrari de Tony Brooks no logra salir del tercer puesto y entonces a Jack Brabham le basta la cuarta plaza para coronarse campeón. Pero obtener ese cuarto puesto no será un paseo, porque Jack deberá sudar en los últimos metros, obligado a empujar su Cooper Climax, que se ha quedado sin gasolina. Ho incominciato a correre nei Gran Premi con la Cooper nel 1957. In quell'anno, in realtà, abbiamo fatto solo 4 o 5 corse. Poi la Coventry Climax ha costruito il suo fantastico motore a 4 cilindri di 2,5 litri. E quello ci ha messo subito sulla strada giusta. Con quel motore, nel 59 e nel 60, abbiamo disputato 2 stagioni meravigliose, vincendo il titolo in tutti e 2 gli anni. Pero aquel australiano de carácter taciturno y complicado mejoró todavía más en los años sucesivos. Jack se convierte en constructor en 1962 y 4 años más tarde logra la hazaña de completar su triplete con su Brabham con motor Repco y con 40 años cumplidos. Pero el superpoder anglófono de los años 60 se enfrenta siempre al clásico rival representante del mundo latino, Ferrari. En 1961, con el coche siglado como 156, el primer Ferrari con motor posterior y proyectado por el ingeniero Carlo Chitti,
El americano Phil Hill conquista el título batiendo por un solo punto a otro piloto de Ferrari, Wolfgang von Trips. Phil Hill es quizás el menos recordado de los campeones mundiales con Ferrari. Ya se sabe que los países elegidos por las carreras son Italia y Gran Bretaña, y por lo tanto, un piloto del Nuevo Mundo era visto como una especie de mosca blanca. El estadounidense era un joven de buena familia que corría ya en California con un Jaguar XK. Ganaba a menudo, y cuando sus padres murieron, decidió invertir la herencia en aquella pasión que difícilmente pensaba podría convertirse en su oficio. Y el segundo puesto en las 12 horas de Sebring de 1955 le abre a Phil Hill las puertas de Maranello, gracias a un encuentro fijado por Luigi Chinetti, el hombre de Ferrari en América. Hill se traslada a Módena y aprende rápidamente italiano, pero debe esperar a 1960 para obtener su primera victoria en un gran premio. Será en Monza, delante de un público enfervorecido. Al final del año siguiente, el triunfo en el Mundial. El otro piloto de Ferrari, Wolfgang von Trips, también conocido con el sobrenombre de Taffy, tiene 33 puntos, Phil Hill 29. En la salida los coches salen velozmente para ganar la mejor posición. El ritmo es elevadísimo. El desafío entre el barón alemán von Trips y el Lotus de Jim Clark hace saltar enseguida algunas chispas. Pero en la segunda vuelta, antes de la parabólica, los dos coches entran en colisión. El Ferrari de von Trips vuela por el aire y termina fuera de la pista matando a 13 espectadores. Wolfgang von Trips, en ese momento a un paso del merecido mundial, muere en el acto. Phil Hill llega primero a la bandera a cuadros y es el campeón del mundo. Pero no sabe aún lo que ha acaecido realmente en los primeros compases de carrera. Se lo pregunta el director técnico de Ferrari, Carlo Chitti, mientras desciende del coche. Carlo Chitti no sabe mentir. Taffy ha muerto. Fallecido el caballero von Trips y retirado definitivamente por un accidente en una carrera de pretemporada el eterno segundo, Stirling Moss, para el Ferrari de Phil Hill, el año siguiente podría transformarse en una fácil conquista. Sin embargo, sorpresivamente, Enzo Ferrari se encuentra imprevistamente solo. De golpe, el comendatore se queda sin los directores de su fábrica. Los ingenieros son 8, y son todos hombres que él ha elegido y formado, pero que no toleran el poder que la mujer de Ferrari tiene en la escudería. El Ferrari manager, Ferrari ingegnere, appartiene sicuramente a un'altra epoca. Lui era schivo ed era anche, come si direbbe in una parola, incazzoso, perché le sue arrabbiature. Era un uomo di principi, una persona che non esce dal suo bunker. Evidentemente è una persona che ha una caratteristica caratteriale non facile. Quindi le sue arrabbiature venivano fuori per quelli che lui considerava degli sgarri ai principi. Privado a inicios de temporada de hombres tan importantes, Ferrari nada puede hacer contra los aguerridos equipos ingleses. Brabham, Cooper, Lola y BRM son imbatibles. Y después está el nuevo Lotus 25 del mago Anthony Colin Bruce Chapman, el primer monoplaza en la historia de la Fórmula 1, construido en torno al piloto y el primer coche monocasco de la categoría. Colin Chapman era un personaje muy extraño. Si diceva è il Ferrari d'oltre manica, ma bisogna considerare una cosa, che mentre la Ferrari si faceva in casa motore, telaio, cambio, tutto, Chapman prendeva il motore e già si toglieva un pensiero, ci faceva intorno tutto il resto. Non avendo il motore, avendo un motore che era sempre meno potente di quello della Ferrari, sfruttò moltissimo le aerodinamiche. Chapman era un tipo molto duro, molto inglese, poco socievole, che amava i piloti, perché lui con Jim Clark ha avuto un rapporto, direi, familiare. Però sapeva benissimo di usare i piloti, perché a loro dava sempre macchine molto fragili, molto al limite. I piloti che guidavano le Lotus sapevano di avere in mano del materiale che si poteva rompere da un momento all'altro. Questo era Chapman.
Al final, el equipo Lotus guiado por el escocés Jim Clark se enfrentará al muy inglés Graham Hill y su BRM. Londinense con inconfundibles bigotes, repetirá 6 años más tarde el título de 1962 con Lotus. Único piloto que podía presumir de haber ganado en su carrera el Mundial de Fórmula 1, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Graham Hill ha sido también considerado durante mucho tiempo el rey de Monte Carlo antes de la llegada de Ayrton Senna. Graham Hill, un personaggio che ha fatto epoca al di là dei risultati, più come personaggio in se stesso. Grande campione, molto lunga la sua carriera, però uno che ha vinto così tanti Gran Premi di Monte Carlo, che ha vinto dei mondiali, anche quando altri piloti e altre macchine erano più competitive di lui, dimostra che ha avuto grandi capacità. Molto attento nelle gare e in un certo senso anche un pilota che cercava di non correre quei rischi in pista che invece altri giovani avevano corso e correvano. Hubo una época que no era tan raro para los grandes campeones de la velocidad pasar con desenvoltura de las dos a las cuatro ruedas. De Nuvolari ya hemos hablado. Después del italiano hubo otros que lo probaron, desde ya como Agostini a Mike Hillwood, pasando por Johnny Cecotto. Pero uno solo ha pasado a la historia gracias a una fabulosa hazaña con fecha de 1964, John Surtees. Cuando llega a la Fórmula 1, el inglés Surtees tiene 26 años y es ya una celebridad. Feci delle prove a Silverstone, poi il cambio mi lasciò a piedi a Monaco. E la mia prima vera gara fu il Gran Premio d'Inghilterra dove arrivai secondo. In quel periodo correvo ancora anche in moto e il 1960 fu un anno di grandi emozioni. Tiene a sus espaldas muchas victorias en el Mundial de Motos y 3 títulos de campeón en la clase 500, la categoría por excelencia de las dos ruedas. El mérito es de la sintonía perfecta e imbatible con la MV Augusta, la escudería italiana más vanguardista de esa época. Por otra parte, Surtees, nacido en Tashfield, Surrey, lleva las carreras en la sangre y en 1960, mientras se prepara para conquistar el 4º título con la MV Augusta, se lanza hacia un nuevo desafío. El 29 de mayo aparece al volante de un Lotus sobre la parrilla de salida del Gran Premio de Monte Carlo de Fórmula 1. Surtees se muestra rápidamente como un piloto completo, hábil en la puesta a punto y sobre todo capaz de adaptarse a cada medio. Ya en la segunda carrera en Silverstone, el 16 de julio, sube al podio tras el campeón del mundo Jack Brabham. En la tercera carrera en Portugal logra incluso la pole position. En 1963 acepta la apuesta de Enzo Ferrari y comienza a correr para la casa del cabalino rampante. Después de un año de asentamiento, en 1964, lucha punto por punto con los campeones británicos Jim Clark y Graham Hill. Acumula una serie de posiciones y logra 2 victorias increíbles sobre la terrible pista de Nürburgring y en Monza. El Mundial se decide en la última carrera, en México, el 25 de octubre. Un poco de suerte y la colaboración del compañero de equipo Lorenzo Bandini complican a los adversarios. En la última vuelta, Clark rompe el motor mientras Bandini deja el segundo puesto a Surtees, que se convierte en campeón del mundo por un solo punto. Los ingleses protestan enérgicamente y acusan a Bandini de haber sido incorrecto, ya que Graham Hill había quedado eliminado por un toque. Pero mientras, deben inclinarse ante Ferrari. Surtees entra de lleno en la leyenda. Nadie había logrado jamás ganar el Mundial en motociclismo y en Fórmula 1. Y nadie logrará repetirlo nunca más. Ho visto John Surtees e ho corso anche per lui, per 2 stagioni. Un campione che ha avuto delle moto indiscusso, ma che ha avuto una fortuna incredibile di vincere un campionato del mondo con la Ferrari solo perché la Ferrari era vincente, 1964, per me non per meriti totalmente suoi. Personaggio con cui ho corso, che però non mi ha lasciato una buona, una ottima impressione, anzi, direi del mondo della Formula 1 che ho vissuto prima ed oggi, certamente il più negativo di quello che ricordo. We'll be right back.
10 de septiembre de 1967, una fecha inolvidable en la historia de la Fórmula 1. En Monza se disputa una de las carreras más esperadas del campeonato. Jim Clark ocupa la pole position, el especialista en vueltas rápidas y en correr sobre mojado. La salida favorece al escocés. A las pocas vueltas, sin embargo, un pinchazo trunca sus planes. Clark se ve obligado a realizar una larga parada en boxes. Vuelve a entrar en pista en el puesto 16 con una vuelta perdida. A partir de ahí comienza una segunda carrera. Clark inicia una lucha personal contra el cronómetro. Conduce su Lotus 49 más allá de los límites permitidos. Acumula récord tras récord. Iguala incluso el tiempo de la clasificación, 1 minuto 28 segundos 5 décimas. A una vuelta del final no solo ha neutralizado la distancia abismal que le separa de John Surtees y Jack Brabham, sino que amenaza con adelantarles y conseguir la victoria final. Pero el esfuerzo ha sido tan grande que el Lotus no tiene gasolina suficiente para culminar el ataque decisivo. Clark finaliza la carrera en el tercer puesto, pero la de Monza será considerada por unanimidad como una de las hazañas más importantes de la Fórmula 1. Jim Clark, un talento al volante, quizás el piloto más admirado en la Fórmula 1 hasta que aparecieron Ayrton Senna y Michael Schumacher. Clark e Senna è il paragone più gettonato, perché entrambi sono stati dei grandi velocisti, protagonisti delle prove. Io penso che la storia dei due sia diversa. Non me la sento di farlo questo paragone. Senna l'ho visto correre sempre, Clark l'ho visto correre una volta da bambino, non lo so. Le persone sono diverse, il materiale con il quale si misurano è diverso, perché qui non è calcio, è uno sport che ha dentro tante componenti che incidono. Le macchine che guidi tu, la macchina che guidano gli altri. Insomma, è difficile mettere in relazione due piloti di epoche diverse. Con un carácter muy peculiar, Clark era capaz de exprimir al máximo los coches que pilotaba. Tenía un estilo depurado, básico. En la pista, tanto en los ensayos como en carrera, Clark era inimitable. No importaba si los medios mecánicos no estaban a la altura de la competición. Clark, gracias a su inmensa clase como piloto, era capaz de compensar las carencias de su coche. Un año en Monte Carlo, recuerda un mecánico, se le rompió la barra antivuelco. Había que ver cómo afectaba a Jim en pista y los tiempos eran incluso mejores que los de antes. Jim Clark forse è stato il talento più puro, il talento e lo stile, un sistema di guida più moderno di tutti alla sua epoca e forse uno dei più grandi talenti. El mérito de su descubrimiento hay que apuntárselo a Colin Chapman, el gran jefe de Lotus, que precisamente será la única escudería para la que correrá Clark en Fórmula 1. Ambos se conocen en 1958, son rivales en una carrera de rallies en Inglaterra. Clark, único hijo varón de una familia de campesinos escoceses, empieza a correr en contra de la voluntad de sus padres. Después de foguearse un año en la Fórmula 2, a Clark le llega la gran ocasión de dar el salto a la Fórmula 1. El 6 de junio de 1960 sustituye en el Gran Premio de Holanda a John Surtees, que entonces estaba más centrado en el Mundial de Motociclismo. En poco tiempo, Clark deja su sello en la historia del deporte del motor. En 1963 domina la temporada ganando 7 carreras y coleccionando otras tantas pole positions. Repite en 1965, pese a que su Lotus era claramente inferior al BRM de Graham Hill y de un debutante llamado Jackie Stewart. Ese mismo año, demostrando una versatilidad y una ambición encomiables, participa en las prestigiosas 500 millas de Indianápolis, donde obtiene una de las contadas victorias de un piloto europeo. Pero la carrera de Clark, desgraciadamente, también está marcada por espectaculares accidentes. El primero, terrible, es el del 10 de septiembre de 1961 en Monza. En él pierde la vida Von Trips y 13 espectadores. Y precisamente el propio Clark pierde la vida en un accidente el 7 de abril de 1968 durante una carrera de Fórmula 2 en Hockenheim. De esta manera tan trágica se pone fin prematuramente a la prestigiosa carrera del piloto escocés.
El destino cruel se lleva por delante la vida y los sueños de un escocés convertido en estrella del volante. La muerte llama a su puerta justo en el momento de máximo esplendor y deja sin palabras al mundo de la Fórmula 1, que nunca terminará de acostumbrarse a convivir con tragedias de este calibre. Pasarán muchos años hasta que Colin Chapman se recupere de la pérdida de su mejor piloto y amigo personal. 1968, Hockenheim Formula 2. Io correvo in Formula 2, avevo anche corso contro Jimmy Clark, ma non ero in pista a quella gara perché avevo avuto un incidente alla corsa dei campioni con la Ferrari e non ero in condizioni fisiche di correre. Quindi una morte strana, rimasta sempre un po' oscura, probabilmente acquaplani nei lunghi rettilinei bagnati in quella giornata di Hockenheim. Non aveva chicane allora, quindi rettilinei dico da 400 all'ora per fare una battuta, ma per rendere l'idea. Pioggia, gli alberi che impedivano anche l'evaporazione dell'acqua, quindi pozzanghere. Una morte misteriosa, ma che lasciò il segno, perché Jimmy Clark sembrava il pilota invincibile, un pilota che correva, non commetteva mai errori e non aveva mai incidenti. Ciò nonostante perse la vita al primo incidente grave della sua carriera. Cuando aparece el ciclón Jackie Stewart, la Fórmula 1 ya no es desde hace mucho la de los primeros tiempos. Por eso, Stewart puede ser considerado el primer gran campeón de la era moderna. Cuando comienza a correr, a mitad de los fabulosos años 60, hacen su tímida aparición los primeros patrocinadores. Escocés como Jim Clark, inevitablemente se le considera su sucesor y sabe vender mejor que nadie su propia imagen. Se convierte en un personaje popular con sus triunfos y su coraje, pero también gracias a una inconfundible sonrisa y a las patillas y melenas propias de la época. En esos mismos años, poco después comienzan a producirse las primeras y muy curiosas innovaciones en el campo de la aerodinámica. Como gran novedad aparecen en los coches todo tipo de alerones. Hoy, al volverlos a ver, provocan una sonrisa. Pero entonces, la idea de Mauro Forghieri, que traslada al mundo de las carreras la tecnología utilizada en los aviones para poder ganar, se toma muy en serio. Y es en este clima de incesantes cambios en el que se afianza Jackie Stewart detrás de una fachada extravagante en muchos aspectos. En 1964, Ken Tyrrell, el hombre con el que compartió todas sus victorias en Fórmula 1, le ofrece un contrato de 5 años a 3.000 libras por temporada en Fórmula 3. El escocés, sorprendentemente, lo rechaza. Mejor probar un solo año y después ya se verá. Stewart lo ve claro, porque ya el año siguiente, Tony Judd, ingeniero de BRM, le quiere de nuevo en Fórmula 1. Stewart fue un grosso campione. Fu colui che fece la differenza tra il pionierismo e la ragioneria, perché si interpone in mezzo tra il periodo di Jim Clark e Niki Lauda. Lui ottenne dei risultati tali perché gli altri avevano sempre la sfida fino all'ultimo giro e dopo magari il mezzo meccanico cedeva e non potevano coronare il risultato finale, mentre Jack riusciva a arrivare sempre in fondo. El 1 de enero de 1965 debuta en el Gran Premio de Sudáfrica con BRM. Finaliza en sexta posición. El joven promete, sin duda, pero ¿logrará hacerse un hueco entre tantos campeones consagrados? La segunda mitad de los años 60 en Fórmula 1 está dominada por las escuderías inglesas. Los grandes protagonistas del Mundial se llaman Jim Clark, Graham Hill y Jack Brabham. El primer y único piloto que gana en 1966 un título mundial con un coche construido por él mismo. Delante de tantos campeones es como para tener respeto. Pero Stewart no es así. El escocés lucha como un león en cada carrera. Y no solo en la pista. Después de un fuerte accidente en Spa, en 1966, emprende una cruzada en pro de la seguridad en la Fórmula 1. Su valiente actitud arrastra a muchos compañeros y se acentúa incluso cuando el 5 de septiembre de 1970, durante los entrenamientos oficiales en Monza, Stewart ve morir a su gran amigo Jochen Rindt. Caprichos del destino, ya que inmediatamente después del accidente que cuesta la vida al piloto austríaco, Stewart marca el mejor tiempo.
pero cuando vuelve a boxes se le ve visiblemente afectado. A pesar de sus dudas y sus temores, Stewart siempre se sienta al volante acompañado de un valor indómito y dispuesto a arriesgar. Como en el Gran Premio de Alemania de 1968, disputado en las peores condiciones que se recuerdan, con una lluvia y una niebla cerradísimas que asustan a todos los pilotos menos al escocés. Se impone con 4 minutos de ventaja. Minutos, sí, nada de segundos, sobre Graham Hill. El mismo valor que demuestra Stewart bajo la atenta mirada de Ken Tyrrell, con quien gana 3 títulos mundiales entre 1969 y 1973. Jackie Stewart ha visto desaparecer muchos amigos y rivales sobre las pistas. El escocés anuncia su retirada a finales de 1973, aunque desgraciadamente tiene tiempo de ver el accidente que cuesta la vida a su compañero de escudería en Tyrrell y amigo personal, François Hébert, fallecido en los entrenamientos de la última carrera de 1973 en el Gran Premio de Estados Unidos. Stewart decide no tomar la salida en la que hubiese sido su última carrera de Fórmula 1, alcanzando el centenar. En años que cambian el mundo en muchos sentidos, Stewart se transforma en ídolo de masas y se convierte en la imagen perfecta de la nueva Fórmula 1. Jackie Stewart è stato certamente uno dei piloti veloci ed intelligenti, un Manuel Fangio dei tempi moderni, personaggio notevole, grande gentleman, grande uomo, anche al di fuori delle piste, e lo ha dimostrato anche nel dopo gare, cioè è diventato uno che ha fondato una scuderia, è riuscito a venderla al momento giusto, capitalizzando i suoi sforzi, ma è stato anche un ottimo team manager. Però se non si fosse ritirato nel 1973 dopo la morte del suo compagno di squadra in America, Gran Premio degli Stati Uniti, François Hébert, probabilmente avrebbe potuto capitalizzare ulteriori stagioni ed ulteriori risultati. Però ha fatto la scelta giusta al momento giusto. A comienzos de los 70 aparece el primer ídolo de los aficionados brasileños, el campeón que precede a Nelson Piquet y a Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi. Será el que plante batalla al piloto escocés. La decisión que cambia la vida del ratón es la de emigrar a Gran Bretaña en 1969 buscando una categoría competitiva. Es el primer brasileño que se atreve a hacerlo. Primero en Fórmula 4 y después en la 3, Fittipaldi se deja ver muy rápido y ante un espectador de excepción, el señor Lotus en persona, Colin Chapman. El brasileño quema etapas. En 1970, en el Gran Premio de Gran Bretaña, obtiene su premio y se produce su debut en la Fórmula 1. Chapman le da un Lotus 49C que no tiene nada que ver con el modelo 72 con el que Jochen Rindt está haciendo estragos y gana con comodidad. La muerte del austríaco en Monza y la fe que Chapman tiene en él permiten a Fittipaldi encontrarse como primer piloto de Lotus con solo 24 años. Con la temporada 71 desperdiciada, hipotecada a un extraño Lotus de turbina, Chapman regresa el año siguiente al modelo 72, mucho más competitivo. Y con ese monoplaza, Emerson Fittipaldi se convierte en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, coronándose con solo 25 años en su segunda temporada completa. Fittipaldi, a cui io devo il fatto se oggi cammino ancora sulle mie due gambe, perché io fui coinvolto in un incidente motonautico nell'87 negli Stati Uniti e probabilmente avrei perso una gamba, ma fu lui, fu proprio Emerson che mi mandò a prendere col suo aereo, mi portò in un ospedale di Miami specializzato per il recupero dei calciatori americani, di football americano, e lì mi rimisero in piedi. Io, se non fosse stato per lui, credo che oggi camminerei molto zoppo. Emerson Fittipaldi, tras abandonar el equipo Lotus por problemas en la renovación de su contrato con el polémico Chapman, se reencontrará casi por casualidad como campeón del mundo con McLaren 2 años más tarde, cuando el título, más que ganarlo él, lo perdió Clay Regazzoni en la última carrera de la temporada en el circuito de Watkins Glen, en Estados Unidos. Pero esa ya era otra Fórmula 1, la de los primeros héroes como Fangio, Ascari, Clark y Stewart parecía ya muy lejana en el tiempo.